Buenas tardes, good afternoon, everyone. My name is... Pero tenemos que cerrar la cámara. Cerramos la cámara. Cuando te den la palabra... Eh? Sí. Okay. Buenas tardes, good afternoon, everyone. My name is Roberta Clark and I am the chair of the Inter American Commission on Human Rights. And with me uh, is Commissioner Carlos Bernal, who is also the rapporteur for the rights of people living with disabilities, as well as Commissioner Demise, and of course our uh, Executive Secretary, Tanya Renon, and I believe we have other members of the of the Inter American Commission's team with us. I want to welcome everyone here and online to the, to the fifth hearing of the day, fifth hearing of the period of sessions, one hundred and ninety. First uh, period of sessions, and the theme of this hearing is the situation of sexual and reproductive rights of persons with disabilities. And it's a regional, it's a regional uh, hearing. It was requested by a number of non-governmental organisations, human rights defenders, including Centre for the Promotion and Defence of Sexual and Reproductive Rights, PromSex, Women Enabled, International, the Action Programme for Equality and Social Inclusion. The Elected Reproduction Information Group, Equality Now Polyforms Corporation, and the Center for Reproductive Rights. Um, and as you know, the, uh, the objective of the, the hearing is to provide the Commission with relevant, updated, and in depth information on the current serious situation of human rights, sexual and reproductive rights of people with disabilities, women with disabilities. Girls, transgender men, and gender diverse persons. Um, before I start, I just want to remind everyone with some amount of pride that this is the anniversary of the Commission's 65th year since it has been established, an institution within the, within the region uh, which is promoting and protecting human rights and at which victims are always at the center of our thoughts, our analysis, and our action. Um, i also want to remind in relation to the accessibility that whenever we speak we should remember to say our names the position that we occupy in our organization and the name of our organization and that's to repeat that whenever we speak i also want to remind that um, we have for those who are online zoom subtitles are available and everyone can activate it for yourself directly from your own computer. And you can also choose the display sign, larger or smaller font as is suitable to you. And we are on a number of social media platforms, including, I think, YouTube and Facebook. Will be after the session. After the that will be uploaded after the session. So, with that, just to say how we're going to organize our time civil society representatives, you will have 30 minutes to speak we have with us a uh, un expert, um, amalia. amalia gamio, uh, who is from the committee um, of people living with disabilities within the un system. thank you very much, uh, ms. gamio, for agreeing to join us. and you will have 10 minutes. the commission has 25 minutes to ask questions or give your, give our thoughts. of course, we don't have to take all of those, those minutes because i think we're very attentive to what you have to say. and then the society organizations, you have 22 minutes to close, and then we are at the end of the session. So with that, I would turn the floor over to society organizations. I'm sure you all have organized how you all are going to uh, occupy the 30 minutes. Over to you, and once again, thank you for your trust in the commission for this very important hearing. Thank you, Commissioners, for this important opportunity. My name is Janie Mejia, and I'm the Movement Strengthening Manager at Women Enabled International, an international organization of feminists with disabilities and allies that works to advance human rights and justice at the intersection of gender and disability. People with disabilities are just as likely to be sexually active as their peers without disabilities, and accordingly, have the same sexual and reproductive health needs as people without disabilities. Yet, the UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities has acknowledged that women, girls, and gender diverse people with disabilities worldwide face a range of unique human rights abuses. <clears throat> In sexual and reproductive health care settings, due to both our gender and our disability. Sexual and reproductive health and rights are underpinned by a number of interdependent and indivisible human rights protected in both international and regional human rights treaties. The consolation this constellation of rights encompasses both freedoms, including freedom to make autonomous decisions about our body, and entitlements, including access to sexual, uh, reproductive health information, goods, and services. This has been affirmed by the Inter-American Court in the case of Marillo v. Costa Rica. Harmful stereotypes about women and gender diverse people with disabilities, including that we cannot make decisions for ourselves, are asexual or hypersexual, and will not be good parents or cannot become pregnant, may lead healthcare workers and others to discount our perspectives or subject us to abuse. Women and gender diverse people are also disproportionately subject to practices such as forced. Or coerce sterilization, contraception, and abortion. Frequently, these forced practices are not only allowed to occur in practice, but specifically permitted by laws that deprive women and gender diverse people with disabilities of their legal capacity. In order to ensure equality and non discrimination in the context of sexual and reproductive health care, we must be free to make Decisions about our sexuality and reproduction with support when needed. At the same time, we face physical and informational barriers to accessing sexual and reproductive health services. Children and adolescents with disabilities are often excluded from sexuality programs, and information about sexual and reproductive health is frequently not provided in accessible formats. Furthermore, equipment and facilities in sexual and reproductive health settings is not always physically accessible nor designed with women and gender diverse people with disabilities in mind. Ensuring sexual and reproductive health and rights, including the ability to make autonomous decisions, requires that sexual and reproductive health information, goods, and services are accessible to people with disabilities, sensitive to our needs, and provided. On the basis of non discrimination, including by providing reasonable accommodations when needed. These include making comprehensive sexuality education and material, as well as information on sexual and reproductive health and rights, generally available in alternative formats, including sign language interpretation, braille, audio, simplified formats, and pictorial guides. <clears throat> ensuring medical equipment and healthcare facilities are physically accessible ensuring the availability affordability of transportation and to and from healthcare facilities enacting laws that respect and ensure the legal capacity of people with disabilities including providing for supported decision making for people who require assistance to make decisions independently and retain authority to make decisions. Training healthcare workers to work with persons with disabilities and provide services that are based in dignity, respect, and respect the autonomy of persons with disabilities. I give the floor to Monica Bea from Equality Now. Senora Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Comisionada, Comisionado. Secretaria Ejecutiva, es para nosotros un gusto poder estar con ustedes y muy agradecidos de que nos permitan este importante diálogo. Soy Mónica Bayá, asesora legal de Quality Now para Latinoamérica y el Caribe. Nuestra organización trabaja para modificar leyes discriminatorias y establecer marcos jurídicos internacionales que promuevan los derechos de las mujeres y niñas. Trabajamos en la región para transformar las leyes de violencia sexual y asegurar su implementación desde una perspectiva interseccional. Un informe de Equality Now en 2021 mostró que en 23 de 43 jurisdicciones en América Latina, los códigos penales definen la violencia sexual en base al uso de la fuerza. En el caso Angulo Lozada versus Bolivia, colitigado por Equality Now, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció nuevos estándares, subrayando la obligación de los estados de actuar con debida diligencia reforzada en casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Este fallo marcó un precedente al determinar que los tipos penales de violencia sexual deben centrarse en el consentimiento. La Corte señaló que para probar una violación no es necesario demostrar amenaza uso de la fuerza o violencia física, sino que basta comprobar mediante cualquier medio adecuado que la víctima no consintió el acto sexual o que las circunstancias invalidaron cualquier manifestación del consentimiento. Buscamos lograr que se apliquen estos estándares en toda la región con una perspectiva interseccional, considerando las barreras específicas que enfrentan las mujeres, niñas y adolescentes con discapacidad quienes tienen hasta 10 veces más probabilidades de sufrir violencia sexual en comparación con aquellas personas sin discapacidad. Las mujeres, niñas y adolescentes con discapacidad enfrentan una serie de barreras para acceder a la justicia. Estas incluyen la falta de mecanismos accesibles para presentar sus denuncias, el desconocimiento por parte de las fuerzas del orden y el sistema judicial sobre cómo tratar, investigar, valorar las pruebas y juzgar casos de violencia sexual contra mujeres con discapacidad y prejuicios que perpetúan la impunidad. Informamos que hemos unido esfuerzos con diversas organizaciones para solicitar al Comité de la CEDAW una recomendación general que aborde las barreras que impiden el acceso a la justicia para mujeres, niñas y adolescentes con discapacidad víctimas de violencia sexual. Voy a dar la palabra ahora a mi compañera María Camilo Lozada. Muchas gracias. Soy María Camilo Lozada, activista colombiana por los derechos de las personas con discapacidad y estoy a a graduarme como administrador de empresa. Hoy quiero compartir con ustedes que es fundamental entre que las personas con discapacidad no somos ángeles ni niñas y tenemos derecho a vivir nuestra sexualidad, a conocer y entender nuestros derechos y decir si queremos ser madres, siempre con información clara y accesible. La falta de políticas. Pública sobre la educación sexual inclusiva, tanto en Colombia como en otros estados de América Latina, impide que las niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad comprendan compren los contenidos y los. a casa de sus derechos, derechos sexuales reproductivos y cuenten con la. Información que necesita para ejercer estos derechos. Especialmente en lo que respeta consentimiento informado para las relaciones sexuales. Esto queda va para identificar y reportar la violencia sexual. Además, mantiene de manera. Permanentes estereotipos dañinos que aumentan el riesgo de, de sufrir violencia. Las, las restricciones la, al acceso de servicios de salud reproductivos, como la anticoncepción de MGS y el aborto seguro, juntos con las leyes que limitan nuestra capacidad legal. Anula el derecho de las mujeres con discapacidad a controlar su salud, autonomía sexual y reproductiva. Aunque la ley 1996 de 2019 en Colombia por la esterilización sin, sin el consentimiento, Muchas familias y médicos todavía creen que esto es aceptable, lo que nos expone a más violencia. Por mi parte, he conocido diferentes casos que han seguido pasando a las niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad. Una nos contó cuando va a médico ginecólogo, lo primero que le pregunta es si vino a compañía esperando que tenga un tutor. Además, le pregunta por qué no se ha hecho la ligada de topa de Falopio. Es una decisión personal hacer esta intervención en nuestro cuerpo, pero algunos médicos no entienden y, y creen que por tener una discapacidad no somos capaces de tener una responsabilidad o de decidir si tener o no un hijo sino si no que, que, que lo mejor para nosotros es que nos hagamos la ligadura pero sin el lugar sexual. O cuando nosotros no hacemos este procedimiento, quedamos más expuestos al abuso sexual por parte de un familiar o una persona muy cercana a la familia o a un desconocido. Por lo tanto, quiero resaltar lo siguiente: necesitamos el ocasión sexual. Porque a mis amigas estoy les cuesta a basura la sexualidad y la reproducción con su familia o cualquier parte que estemos hablando de este tema. Sus caras se reponen carosas y le da mucha pena. Hablar de sexualidad es un tema tabú y es necesario tener información para decidir y para poder saber cuando hay una violencia sexual. Evitar que las mujeres con discapacidad tengan acceso a la justicia. Debemos ab abolir las leyes que limitan nuestra capacidad legal y asegurar que recibamos información adecuada sobre nuestros derechos y en sistemas just de justicia penal. Es, es necesario que se desarrollen servicios de apoyo adecuado, como los lugares de protección accesible y tratamientos médicos, para que podamos denunciar la violencia si tenemos a frente el apoyo de quien nos cuida. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Eh, soy Isabelia Ruiz Perdomo, coordinadora del área de litigio estratégico de Pronsex, una organización feminista que promueve el acceso a la salud sexual y reproductiva, garantizando la autonomía, dignidad e igualdad de las personas sin ningún tipo de discriminación. En esta ocasión, eh, presento información sobre las graves barreras que enfrentan las personas con discapacidad para ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, particularmente en el Perú. Varios países como Argentina, Colombia, México y Perú se han comprometido a adoptar el modelo social de discapacidad en consonancia con las obligaciones asumidas por los Estados al ratificar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este modelo busca eliminar las barreras que restringen el acceso a los derechos humanos de las personas con discapacidad, subrayando su autonomía y capacidad de decisión, especialmente respecto a los derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, el capacitismo sigue presente en la región, fomentando prejuicios, discriminación y opresión hacia las personas con discapacidad. Este sistema de valores perpetúa prácticas como la esterilización forzada de mujeres con discapacidad, a quienes se les niega su capacidad jurídica basándose en su discapacidad mental, lo cual es una práctica frecuente en la región. Estas prácticas violan su derecho a acceder a la información y a otorgar su consentimiento libre e informado. En el 2023, Clacay identificó que aunque 12 países de, la, de América Latina aprobaron leyes marco para la protección de las personas con discapacidad, solo en Bolivia, Chile y Perú, dichas leyes incluyen referencias a la salud sexual y reproductiva. Sin embargo, estas normativas carecen de disposiciones sobre sistemas de, apoye, de apoyo, ajustos razonables y salvaguardas que aseguren una atención accesible para mujeres con discapacidad en servicios como acceso a métodos anticonceptivos o al aborto. En la práctica, muchas mujeres con discapacidad en edad reproductiva son sometidas a esterilizaciones, abortos y anticoncepción forzada particularmente aquellas con discapacidades intelectuales o psicosociales, quienes son estigmatizadas como promiscuas o incapaces de criar. Estas acciones vulneran gravemente su derecho al consentimiento informado y a su integridad personal. En cuanto a la prevención y atención de la violencia sexual o Disex, una organización eh, peruana documentó que en Piura, región del norte del Perú, la falta de capacitación docente para impartir la educación sexual integral a la niñez y adolescencia con discapacidad. Y además la ausencia de protocolos claros para atender casos de violencia sexual. Tampoco existen rutas diferenciadas para la atención de niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad que han sido sobrevivientes de violencia sexual y enfrentan embarazos forzados. A menudo se les niega el acceso a la anticoncepción oral de emergencia debido a prejuicios o... A su escasez en los centros de salud, así como su derecho al aborto terapéutico, el único supuesto legal en el Perú. Esto persiste a pesar de que en el 2023 el Tribunal Constitucional dictaminó que la anticoncepción oral de emergencia no es abortiva y debe garantizarse su distribución en todos los centros de salud del Estado. Además, un informe de Pronsex reveló que entre el 2014 y el 2023, Solo alrededor del 6% de 2.780 niñas menores de 15 años víctimas de violencia sexual accedieron al aborto terapéutico. No existen datos públicos desagregados para determinar si alguna de estas niñas tenía alguna discapacidad. La falta de acción en la prevención de estas situaciones es alarmante, sobre todo considerando que en el 2011 el Comité CEDAW responsabilizó al Estado peruano en el caso LC litigado por Pronsex. Una niña de 13 años que tras intentar suicidarse para evitar continuar con su embarazo, producto de violaciones sexuales, no pudo acceder a un aborto terapéutico y quedó con una discapacidad permanente. Además, en el caso Camila, ante el Comité de los Derechos del Niño, se destacó la urgencia de modificar la normativa para garantizar el acceso al aborto terapéutico en niñas debido al alto riesgo que el embarazo infantil representa para su salud integral y vida. Muchas gracias. Doy la palabra a mi compañera Valeria. Buenas tardes. Soy Valeria Cabrera Bernal, asesora jurídica del Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social País de la Universidad de los Andes de Colombia. Somos una clínica jurídica que lleva 17 años defendiendo y promoviendo los derechos de las personas con discapacidad mediante acciones de incidencia legal y académica en Colombia e internacionalmente. Queremos iniciar recordando que el estándar aplicable para las personas con discapacidad siempre deberá partir del reconocimiento de la capacidad jurídica, pues sin esta no es posible hablar de toma de decisiones. Por ello, nuestras recomendaciones y reconocimiento de buenas prácticas en Latinoamérica y el Caribe se centra específicamente en aquellas relacionadas con el reconocimiento de este derecho. Lo anterior, teniendo en cuenta que, como lo señaló la entonces Relatora Especial sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, abro comillas, el acceso equitativo y en condición de igualdad a la justicia está estrechamente vinculado al derecho a la capacidad jurídica y su ejercicio y es fundamental para que las personas con discapacidad disfruten de todos los derechos humanos. Cierro comillas. En primer lugar, es necesario que todos los países de la región sigan impulsando reformas normativas y reglamentarias para que se reconozca el ejercicio pleno de la capacidad de las personas con discapacidad, adecuándose a los estándares internacionales reforzados por el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que según el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, CEDIS, de la OEA, debe ser tenido en cuenta para la interpretación de la Convención Americana, que permitía en algunos casos la figura de la interdicción. Con dicha reinterpretación, entonces, se parte de la necesidad de que todas las normativas y reglamentaciones internas en la materia eliminen todas las figuras jurídicas y prácticas que implican la sustitución de la toma de decisiones y sean reemplazadas por la presunción de capacidad legal de esta población, a través del acceso a apoyos que permitan la manifestación de la voluntad. De esta manera se reconocen los esfuerzos que se realizan desde el sistema interamericano para crear acciones que apoyen a los Estados para llevar a cabo dichas reformas. Ejemplo de ello es la guía para el establecimiento de apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad creada por el CEDIS. Este tipo de acciones ayuda a facilitar este cambio obligatorio y necesario para los países que ya han realizado importantes reformas en la región, como Brasil, Costa Rica, Argentina, Colombia, Perú y México, que también han sido respaldados por esta comisión, lo que impulsa a los estados que no han hecho estas reformas o que han avanzado de manera más lenta en el cumplimiento de esta obligación internacional. Por otro lado, reconocemos como una buena práctica las decisiones de la Corte Interamericana, así como los fallos en cada uno de los países, donde se han dado grandes avances en materia de reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y la manera en que esto impacta positivamente en su acceso a otros derechos, como lo es la salud sexual y reproductiva y la toma de decisiones sobre sus propios cuerpos. Ejemplo de ello es el caso Guachalachimbo y otros versus Ecuador en 2021, donde dicho tribunal declara que, abro comillas, el contenido propio del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica es que se reconozca a la persona en cualquier parte como sujeto de derechos y obligaciones y gozar de los derechos civiles fundamentales. Cierro comillas. Estas decisiones son de gran importancia, pues definen la, las interpretaciones correctas y adecuadas al derecho internacional de los derechos humanos, con el fin de que, mediante el control de convencionalidad, las y los funcionarios de los estados que integran el sistema puedan garantizar el derecho a tomar decisiones de las personas con discapacidad, incluyendo aquellas relacionadas con sus derechos sexuales y reproductivos. Por último, destacamos la alianza entre organizaciones, academia y prestadores de servicios de salud a través de las cuales se pueden realizar o mejorar las rutas de salud sexual y reproductiva para personas con discapacidad generar pedagogía en instituciones donde se brinden los servicios, realizar pilotos para la toma de decisiones, hacer incidencia en la creación de políticas públicas y en jurisprudencia de altas cortes para la inclusión de los estándares internacionales sobre capacidad legal y autonomía, entre otras acciones que son de gran importancia para impulsar el conocimiento sobre los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad y su garantía a nivel tanto estatal como regional. Muchas gracias y le paso la palabra a mi compañera Sabrina Pachón de la Organización Polimorfas de Colombia. Permiso, la, la compañera Sabrina necesita permiso para abrir su cámara, para estar bloqueada para efectos de interpretación. Ya, creo que ya. está acá, pero no le permiten entrar. Por medio de la plataforma Zoom, ella requiere desbloquear su cámara. Bien, muy buenas tardes. Agradezco este espacio. Mi nombre es Sabrina Pachón. En este momento dirijo la corporación, una corporación ahí en Colombia llamada Polimorfa. Para dar inicio a esta conversación, quisiera hablar sobre en Colombia el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos por parte de las mujeres con discapacidad sigue estando restringido por la estigmatizada relación entre sexualidad, género y discapacidad. El acceso a la información y brindar nuestro compromiso, nuestro consentimiento, son más que un privilegio, es un derecho que, no nos, que nos es propio en nuestra cabalidad de sujetos plenos. Nuestros cuerpos parecen no ser nuestros, sino un territorio que otros colonizan, una decisión a la vez. A pesar de los esfuerzos de la, desde las organizaciones de la sociedad civil por promover una educación sexual integral para niñas, jóvenes y mujeres con discapacidad, desde las escuelas y los servicios de salud, seguimos siendo alejadas de cualquier actividad informativa en razón de nuestra incapacidad aparente y ausencia de necesidad de ser educadas. La imposición de los métodos anticonceptivos y esterilizaciones siguen estando presentes en las vidas de las adolescentes y mujeres con discapacidad, a pesar de la reglamentación existente. Particularmente afecta a aquellas mujeres con discapacidades intelectuales, psicosociales, y mujeres sordas, y en mayor proporción cuando habitan en la ruralidad. Estos procedimientos siguen siendo sugeridos por médicos a las familias quienes acceden por el temor sobre un futuro. Un futuro problemático llamado maternidad. Se sigue sugiriendo esto a los médicos, a las familias para que se sigan esterilizando a las mujeres con discapacidad. ¿Por qué? Por ese temor sobre el futuro, un futuro problemático llamado maternidad. El ejercicio de la maternidad como un derecho reproductivo incluye recibir información y orientación para la toma de decisiones y el acompañamiento y la prestación de los servicios de salud durante el proceso de embarazo, parto y posparto. Sin embargo, persisten las barreras para el acceso a la información clara y completa. Se niegan procedimientos médicos y se practican procedimientos quirúrgicos no consentidos durante el parto. Y se niega la atención postparto por motivos de discapacidad. De otro lado, y si bien el marco jurisprudencial colombiano reconoce la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho. Las mujeres con discapacidad enfrentamos no solo barreras en el acceso a la información y los servicios, sino también la paradoja de que se nos niegue porque requerimos de un adulto capaz de consentir. O bien el procedimiento nos es impuesto por solicitud de familiares con la complacencia del personal de salud. A los que les parece razonable, dada nuestra situación. El acceso a la justicia en casos de violencia sexual contra las mujeres con discapacidad presenta fallas de proceso que incluso vulneran derechos que tenemos como víctimas. Ejemplo de ello es una sentencia del, de este año de la Corte Constitucional que, en revisión, del caso de una mujer adulta con discapacidad intelectual, puede verse como la desorientación a la víctima vulneran el derecho a la administración de la justicia. Por último, las mujeres con discapacidad cuentan cómo con frecuencia al ser víctimas de violencia sexual se les desorienta o incluso se les niega el derecho a la denuncia por motivos de discapacidad. La atención psicológica y el asesoramiento jurídico que les corresponde como víctimas no se da en las mejores condiciones, porque no se proveen las medidas de accesibilidad imponiendo sobre ella la carga de asumir los costos económicos. Entonces es allí donde ellos deben asumir. Mil gracias por el espacio. Thank you very much, all representatives of civil society, for this very sobering series of presentations. I would like to, at this moment, call on our UN expert, Amalia Gamio. Is she with us? Ah, good day, Amalia, and thank you for joining us. And you have 10 minutes to make your presentation. Señora Presidenta del Comité Interamericano sobre Organizaciones de... Decentes, agradecemos en honor de que se haya invitado a participar al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, órgano de las Naciones Unidas, a este importante evento. Felicidades por el aniversario. En el comité... Hemos observado que los estados ofrecen todavía muchas excusas para el cumplimiento de la Convención. La discriminación hacia las personas con discapacidad, artículo 5, sigue dándose en formas múltiples e interseccionales, porque no constituyen un grupo homogéneo. Y el artículo 6 habla claramente de la no discriminación a las mujeres con discapacidad. También la violencia persiste en forma alarmante. Es causada fundamentalmente por las etiquetas, los tabúes y las ideas preconcebidas. Tiene lugar principalmente en el ámbito familiar y doméstico, pero también existe a nivel institucional, como en la salud o en el ámbito laboral. Son actos crueles que van desde la mutilación genital en algunas culturas hasta el abuso emocional físico y la explotación económica. La Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes señala que las consecuencias que la violencia provoca en las personas que la enfrentan son una forma de tortura. Particular atención merece la institucionalización de personas con discapacidad, especialmente aquellas con discapacidad psicosocial o intelectual que persiste globalmente. Las violaciones a los derechos humanos en dichos lugares son graves. Internamientos, abortos y esterilizaciones forzadas, coerciones, falta de privacidad que constituyen tratos crueles e inhumanos, violando los artículos 14 al 19 de la Convención. Las personas con discapacidad pueden estar conscientes del abuso, pero les resulta muy difícil denunciar. Aquellas que dependen de ayuda en la higiene personal y las que están bajo custodia legal se encuentran en una posición particularmente peligrosa. Que un empleado bajo sospecha de violencia sexual sea despedido es una excepción. En ocasiones las personas con discapacidad no son conscientes del abuso. Pero tienen pocas posibilidades de emprender acciones legales, especialmente las personas con discapacidad psicosocial o intelectual o las personas sordas. Entre las grandes discriminaciones a las que todavía se enfrentan las personas con discapacidad está la falta de preparación, es su derecho esencial a estar capacitado en sexualidad y reproducción. Con demasiada frecuencia, las personas con discapacidad no son libres siquiera de hablar de sexualidad y matrimonio. Hay quienes dicen que no deberían casarse ni tener hijos o el estereotipo que señala que deberían casarse con otra persona con discapacidad. Reciben presiones durante su embarazo para que aborten. Acabamos de escucharlo en el reciente examen de un país nórdico en agosto pasado. La falta de educación sexual y reproductiva lleva a embarazos no deseados, a violaciones sexuales, pero sobre todo a la limitación del legítimo derecho a ejercer la, la sexualidad de manera informada. Estas graves falencias provienen desde negarles a las personas con discapacidad la capacidad jurídica que está en el artículo 12. Al estar invisibilizadas como ciudadanas, lo último que se piensa es en su educación sexual y lleva a violaciones de otros derechos, como el acceso a la justicia, que está en el artículo 13, al no iniciar procesos de investigación administrativa y penal en instituciones que autorizan las esterilizaciones forzadas y no garantizan la reparación para las víctimas, del artículo 14 con los internamientos sin consentimiento. Es manifiesto el escaso acceso a la justicia de personas con discapacidad, de comunidades indígenas, de mujeres y niñas con discapacidad víctimas de violencia o de aquellas institucionalizadas. Y repercute sobre el artículo 17, prote protección de la integridad personal, es por cómo decidir por el propio cuerpo. Repercute también sobre el artículo 19, vivir de forma independiente y ser incluido en la comunidad, y se atenta contra el artículo 23, derecho al hogar y la familia, y desde luego contra el artículo 25 sobre salud, porque generalmente las clínicas no cuentan con capacitación del personal ni accesibilidad física y a la comunicación. La ausencia de políticas que contemplen la educación sexual y reproductiva afecta también la interseccionalidad. A las mujeres desplazadas, migrantes, indígenas, adultas mayores, LGBTIQ, las que viven en zonas remotas y rurales, no cuentan con herramientas para, si lo desean, formar una familia y adoptar o, pro o procrear hijos. Es importante que esas políticas se elaboren con la participación de todos los grupos. Hace algunos años, un país de nuestra región publicó una ley sobre salud que beneficiaba a las mujeres y a los grupos de personas LGTBIQ. Pero una parte del contenido era contrario a las personas con discapacidad. Si se hubiera elaborado en coordinación, se hubiese evitado que fuera impugnada, con la consecuente decepción de los grupos a quienes beneficiaba. En México existe la organización CAPIS, que brinda atención integral a jóvenes con discapacidad intelectual. Les capacita con herramientas para la vida y les imparte una completa formación para que ejerzan sus derechos sexuales y reproductivos. Muchos han obtenido un trabajo, viven en forma independiente en su departamento, algunos han formado parejas estables con el apoyo de asistentes personales. Esto nos lleva a concluir que, se, que sigue para no dejar a nadie atrás y esto es un enfoque holístico. Visibilización es la palabra. Las organizaciones de las personas con discapacidad son fundamentales en las acciones. Ya lo escuchamos aquí con todas las que están hoy. Sugiero también que participen con otros grupos defensores de derechos humanos, de mujeres, de personas LGBTIQ, de niños y niñas, para transversar las necesidades comunes. La participación política de las personas con discapacidad es fundamental para reparar los errores ancestrales en las legislaciones, que sean llamadas a concursar por puestos de elección popular, que se les asignen puestos de mandos medios y superiores, que sean jueces y ministras, y vigilar que la cooperación internacional sea empleada con enfoque de derechos humanos en programas para la educación sexual y reproductiva, por ejemplo, puntualizando igualmente la otra vía. Ninguna cooperación internacional debe ser usada para obstaculizar a las personas con discapacidad. Y las personas con discapacidad deben conocer a fondo las convenciones, porque les permitirá fundamentar sus quejas que pueden presentar ante cualquier órgano jurisdiccional o de derechos humanos. Son una herramienta no empleada lo suficiente que permitiría formar un acervo que creciendo visibilizará las violaciones a los derechos. Además existe la posibilidad, a través del protocolo facultativo de nuestra convención, que al agotar o no recibir solución por las instancias nacionales, puedan ser llevadas al comité y que el Estado sea reconvenido por el mismo. Cualquier acción sobre los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 deberá estar acorde con los demás instrumentos de derechos humanos comprometidos por los Estados. Es deseable que las organizaciones de personas con discapacidad hagan informes paralelos de otros órganos de tratados e instrumentos. Eh, concluyo. Hay que redoblar esfuerzos para que los estados parte de las convenciones internacionales intensifiquen y visibilicen la enorme importancia de la capacitación a las personas con discapacidad sobre sus derechos sexuales y reproductivos. Las propuestas de las personas con discapacidad que escuché el día de hoy son legítimas y la, las apoyamos al completo. Resumo lo que escuché hoy. Accesibilidad, autonomía no capacitismo, interrupciones voluntarias del embarazo, del embarazo, servicios de salud adecuados, no pedir acompañamiento en las consultas por ser personas con discapacidad, educación sexual, decidir por el propio cuerpo. Por su atención, muchas gracias. Thank you very much, Ms. Gamia. Um and now we have we reset the clock and we have 20 let's say 20 minutes, commissioners. Uh, for uh, any responses that the the commissioners may have and I would like to start off and acknowledge Commissioner Bernal who is the rapporteur for the rights of people with disabilities Mucha gracias presidente por eh, darme la palabra. Yo quisiera en primer lugar dar las gracias a todas las personas que nos han dado esta información en esta muy importante audiencia eh, que para la relatoría de personas con discapacidad tiene eh, pues una relevancia muy grande. Eh, me excusan por no referirme a ninguno de los comentarios que se ha hecho sobre Colombia, porque en mi calidad de eh, colombiano eh, debo estar excluido de cualquier discusión relativa a mi país. Eh, yo simplemente quisiera hacer. Una pregunta me llamó la atención que en algunas de las intervenciones se, abra, se habla de prácticas de esterilización forzada, en primer lugar, eh, que incluyen en muchos casos el aborto eugenésico. Yo quisiera saber si ustedes pueden ampliar un poco más acerca de esos dos temas. Muchísimas gracias. Sí. thank you, commissioner bernal. commissioner denise? Yes, yes. thank you very much. Um, madam chair, i also want to thank um, the presenters today. i think, first of all, i want to thank you for your courage in being here and presenting on this topic and to speak on your rights. Um, I find it very important as well that this session is accessible the way that it is accessible with the interpretation that we have on screen as well. For more to be reached, because there are more with issues and concerns like yours. And having listened to um, the different presentations, what i would uh, like to know, if you could elaborate on that, are statistics. i think that it is important in order for you uh, or for us to have uh, appreciation of what is taking place in terms of forced sterilization of women and girls uh, with disabilities. it's good to have this aggregated uh, statistics in terms of age, but also in terms of race. i think mm -hmm. as a um, rapporteur for people of african descent, i would also like to have an idea of what that picture looks like. also, another question um, that relates to forced sterilization or um, guardianship laws mm -hmm. and the role that they play in enabling Forced sterilization, if you have some data on that or can elaborate. Mm -hmm. uh, those are the questions that I had. Um, so I think maybe some elaboration on um, autonomy, um, recognition of legal capacity. I think that that is also. Um, some information that you could elaborate on. Thank you very much. Thank you very much, Commissioner Demise. And now, Executive Secretary Tania Renon. Thank you, Madam President. Muy buenas tardes a todas. Eh, primero, quiero darles las gracias por esta audiencia tan organizada en la información en un momento muy importante para la Comisión porque estamos elaborando justamente el informe sobre personas con discapacidad. Entonces viene esta información en un momento preciso y, y justamente por esa razón esta audiencia tuvo cabida en este periodo de sesiones. Yo tengo eh, algunas preguntas basado sobre todo en las reflexiones y la reiteración que ustedes han hecho sobre la autonomía de las mujeres, la autonomía sexual y reproductiva de las mujeres con discapacidad. Y en varias ocasiones ustedes se refirieron a las personas, eh, a las mujeres que han tenido prácticas médicas eh, no consentidas de esterilización forzada. Y por el otro lado, vemos algunas... Eh, a aproximaciones al aborto eugenésico no como elemento eh, de permisión, sino muchas veces de prohibición. Entonces, a mí me gustaría si nos pueden aclarar si estamos frente a una dicotomía, si estamos frente a dos conceptos distintos, si estamos frente a realidades normativas distintas y qué es la aproximación más apropiada que debemos tener para garantizar La autonomía sexual y reproductiva de las mujeres. muchas gracias. thank you uh, very much, Tanya. and uh, i joined the, my colleagues in thanking you for your presentations. i think it was valeria who said, she used the phrase, bodies colonized by others, and that made me sit up straight, because i think it really expresses the challenge here. Um, the challenge at the intersection of gender and uh, disability, but also, as commissioner demis says, intersection of ethnicity, but the other intersectionalities, rurality, social status, um, lgbti status, um, we know wherever people are marginalized and at the intersections, they're most at risk at, of harm. not only of harm, but harm that is characterized by impunity and failed state response. So, thinking about the language of colonization, um, you spoke about forced sterilization, forced contraception, forced abortion, and forced pregnancy. It's like a it's like a, a storm of control over women's bodies and also a storm of harm. Um, and in, and you've linked that so very well to the non-recognition of the legal capacity of women and girls with disabilities, the failure to recognize their personal autonomy, the denial of legal capacity, the denial of of of, of integrity of self and of the ability to make their own decisions uh, and therefore that of course leaves uh, women at these in, and girls at these intersections and particularly girls in harm's way. I wanted to ask a few few things um, one, like uh, Commissioner Demis, how do you arrive at your data on forced sterilization, but also all the other forces—forced contraception, forced abortion, forced pregnancy—that um, I suppose so much, uh, so much of that harm is done in closed spaces uh, where there's going to be uh, a not, perhaps not a, a reckoning and accounting of what is happening in health institutions, and also. Um, the the our UN expert Amalia spoke about the locales of discrimination that happens at in families in communities and then within institutions and a lot of the harm that is being done and and gender based violence against women and girls generally is characterized by a high level of invisibility and underreporting and I would think that that is even more. Exacerbated for women and girls living with disabilities who may may have to depend on others to assist them in making the reporting and in pursuing access to justice. So, what is your data source on that? And what recommendations would you make um, for better data collection systems and outreach into the spaces where? Uh, well, I would think hospital accountability, health systems accountability, because you should be able to get some information there. On the question of, of sexual uh, comprehensive sexual reproductive education, which of course is so seminal to all of us, all of us need to know how we work and and what are what are those boundaries across which we people are not allowed to cross, particularly as children. But yet, sexuality and reproductive education is a highly contested idea. In this region of the Americas and the Caribbean. And somehow it has been put into perhaps a bit of a, a tension with so-called parental rights to uh, education of children at home. And of course, who wants to deny that? But I guess my question to you is: at what stage do you think this sex comprehensive sexuality reproductive education should begin? And how do you respond to the quest to the to the articulation that, that families and parents can see about that? That should be left in the private sphere and that's not a realm for the state um, to be engaged in even though so much harm is happening within families and that's again another irony here and then my last question about good practices um, you've spoken a lot about not good things happening across the americas and the caribbean but are there states where you're seeing the outlines of you know good policy and uh, are you satisfied? Are there good signs that the policies are being implemented well? And if not, how do you understand what's happening with the under implementation of policies? So, sorry, a lot of questions, but um, I think you have some time. Actually, you have a lot of time because you have 10 of our minutes now. Um, so, uh, over to you. Muchas gracias, honorable comisión. Va a continuar nuestra compañera Verónica González, que se conecta virtualmente. Buenas tardes, muchas gracias. Mi nombre es Verónica González Bonet e integro la Comisión Directiva de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Red, que es una organización que lucha por los derechos de las personas con discapacidad. Aún es un reto para las personas con discapacidad en Argentina recibir una atención en salud sexual y reproductiva respetuosa de los derechos, poder elegir qué método anticonceptivo utilizar, incluyendo los permanentes, el acceso a la interrupción del embarazo, así como la posibilidad de decidir maternal contemplando tratamientos de fertilización asistida y contando con los apoyos para la crianza de ser necesarios. En Argentina aún se aleja a los niños y niñas de sus madres si ellas, además de tener una discapacidad, son pobres por presumir un riesgo inexistente y sin contemplar la necesidad de apoyos no previstos adecuadamente en la legislación que no termina de adecuarse a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y permanece bajo el paradigma médico-rehabilitador. Además, persisten barreras físicas en la comunicación y las barreras de actitud que son las que obstruyen la toma de decisiones, a pesar de lo que establece la legislación vigente, especialmente en el acceso al aborto y la ligadura tubaria. Estas barreras de actitud son las más difíciles de remover. Existe en el marco del Ministerio de Salud de la Nación un grupo de trabajo en derechos sexuales y reproductivos y personas con discapacidad que resultaba una política adecuada para producir información accesible sobre derechos sexuales y reproductivos, brindando capacitaciones a equipos de salud y transversalizando la temática. Sin embargo, con la nueva gestión, al igual que todo el sector de salud sexual, la función que desempeña es casi imperceptible. Sumado a esto, resulta alarmante la descontinuación del plan el Plan ENIA de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia, que redujo el embarazo adolescente en un 50%, la mayoría como consecuencia de violación. Esta situación reduce la disponibilidad de consejerías en todo el país, muchas formadas en el modelo social de la discapacidad. En la actualidad, la falta de misoprostol, mifepristona, métodos anticonceptivos, incluyendo preservativos, que impactarán el aumento en los casos de VIH, educación sexual integral, tratamientos de hormonización, resulta especialmente preocupante y deja el cuidado de la salud librado, el cuidado de la salud sexual librado al poder adquisitivo de las personas. Considerando la inflación, el aumento indiscriminado de la medicina prepaga y la retracción del empleo, sobre todo el público con un estado reduciéndose a su mínima expresión, 50% de la población es pobre, configuran un escenario complejo para las personas con menos recursos, dentro de quienes se encuentran muchas personas con discapacidad, considerando el círculo que se produce entre discapacidad y pobreza, muchas personas con discapacidad son pobres porque no acceden a educación, empleo y muchas personas pobres adquieren discapacidad por la falta de nutrición, cuidado de la salud, contacto con agrotóxicos, etcétera. Los discursos de odio cobraron vigencia, incluso con el aval del presidente. Y las personas con discapacidad son también un blanco de estas expresiones. Solo dos ejemplos: mencionar a una persona con discapacidad como que no entiende, retratada, que supuestamente no entiende, retratada como una persona con síndrome de Down, instala la falsa creencia de que las personas con síndrome de Down no comprenden. Esto es especialmente grave cuando lo replica el mismísimo presidente de la nación. Instalar también el discurso de, la, de que las pensiones no contributivas son en su mayoría irregulares resulta una excusa para darlas de baja sin poner el foco en lo expulsivo que resulta el mercado laboral para una población que aún carga con el estigma de ser improductiva cabe señalar que con el cambio en los requisitos para obtener las pensiones no contributivas la exclusión se profundiza ya que no se contempla la autonomía de las personas con discapacidad negándola ante la posesión de bienes incluso autos que puedan usar para trasladarse o una casa para vivir o cuando se cuenta con un familiar obligado a brindar alimentos sin importar si es un cónyuge violento la mujer queda entonces con menos recursos para salir de ese círculo de violencia al que se le suma la violencia económica. Además, la línea 144 de atención a víctimas de violencia se hallaba en un proceso de incorporación de mecanismos de accesibilidad y no solo se discontinuó esto, sino que se redujo a su mínima expresión, con el falso argumento de que la violencia es violencia y no hay una presión sistemática hacia las mujeres, incluyendo a las mujeres con discapacidad. Entre enero y, ag y agosto de este año, según un informe realizado por el Observatorio de la Casa del Encuentro, hubo 194 víctimas de violencia de género, 174 femicidios y vinculados de mujeres y niñas, tres lesbicidios, dos transtravesticidios y 15 femicidios vinculados de varones y niños. 212 niños, niñas y adolescentes quedaron sin sus madres. Ninguno percibe el subsidio ni la cobertura de salud que fija la ley Brisa para niños, niñas y adolescentes que quedaron sin sus mamás. Y en el caso de tener una discapacidad, este subsidio se extiende de por vida. Se modificó el programa Acompañar que otorgaba un salario mínimo a víctimas de violencia de género sin la necesidad de presentar una denuncia. Ahora no solo es obligatorio presentarla, sino que el periodo de asistencia monetaria se limitó a tres meses en vez de seis. Y en lo que va del año, no se realizó ninguna transferencia económica. El presupuesto para este programa, al igual que para la educación sexual integral y para la línea 144 para el 2025, es cero y se contemplan 200.000 pensiones no contributivas menos para el año próximo. No hay un organismo rector para las políticas de género que asegure la implementación de todos estos programas que les mencioné en este breve discurso. Muchísimas gracias y cedo la palabra a mi compañera Fernanda Castro. Muchas gracias, Vero, y muchas gracias, honorables comisionados. Mi nombre es Fernanda Castro, soy oficial de incidencia social de la organización del Grupo de Información en Reproducción Elegida en México. Eh, y yo trataré brevemente la situación de los derechos reproductivos de las personas con discapacidad en mi país. Eh, Gire es una organización feminista, llevamos más de 30 años promoviendo los derechos reproductivos y el acceso a la justicia reproductiva en todo México, a través de los casos documentados y acompañados por mi organización. Sabemos que la autonomía reproductiva de las personas con discapacidad sigue siendo menoscabada ante la persistencia de un imaginario social y un marco normativo que discrimina y reproduce estereotipos, ideas de inferioridad y capacitistas, pasividad y dependencia, principalmente de las personas que viven con alguna discapacidad intelectual o psiquiátrica. El día de hoy presento ante esta comisión tres asuntos relevantes que demuestran de forma contundente la violación de los derechos reproductivos de las personas con discapacidad en mi país. Eh, para empezar, igual me gustaría compartirles a raíz de la pregunta que hicieron las, las, las comisionadas, que en mi país hace no mucho se acaba de integrar la perspectiva de discapacidad en nuestras encuestas de violencia doméstica, en donde sabemos que al menos, eh, perdón, violencia en la vida de las mujeres, en donde sabemos que el 55.6% de las personas con discapacidad en México han sufrido algún tipo de violencia obstétrica, incluida esterilización forzada y aborto forzado. En primer lugar, en materia de acceso a un aborto legal y seguro. Pese a los avances de los últimos años en todo México, en Gire hemos identificado que las autoridades, el personal de salud e incluso quienes se encargan de administrar la justicia desconocen la normatividad vigente nacional e internacional y no se conducen con perspectiva de discapacidad y mucho menos de género. Por ejemplo, en 2021, Gire acompañó legalmente el caso de una joven menor de edad con discapacidad intelectual, Jessica, que había sido víctima de violencia sexual y que resultó embarazada, y a quien autoridades sanitarias y judiciales en este estado Chiapas le habían negado el acceso al aborto legal al que tenía derecho, fundamentando su negativa en que su embarazo rebasaba las 12 semanas. límite inconstitucionalmente establecido. Dada su importancia, el asunto llegó a la Suprema Corte, quien resolvió que negar los servicios de aborto para víctimas de violencia sexual era violatorio de los derechos humanos y que el caso de Jessica tuvo que haber sido juzgado con perspectiva de discapacidad, pues condicionar los servicios de aborto al cumplimiento de plazos afecta especialmente a las personas que viven con una discapacidad como Jessica. El reto actual es eliminar el aborto del Código Penal en mi país y en toda la región. En segundo lugar, la relevancia de asegurar el pleno consentimiento informado de las personas con discapacidad para el ejercicio de su autonomía reproductiva. Lamentablemente en México el consentimiento de las personas con discapacidad no es plenamente reconocido, ni siquiera en la propia legislación, como en el caso del estado de Sinaloa, en donde el Congreso del Estado desconoció los derechos de las personas con discapacidad para decidir continuar o no con un embarazo, al establecer específicamente que no será necesario su consentimiento para interrumpir su embarazo quedando en su tutor o representante legal la facultad de decidirlo. El pasado 16 de octubre, afortunadamente, la Suprema Corte resolvió que corresponde en exclusiva a las mujeres y personas gestantes con discapacidad decidir sobre su salud sexual y reproductiva, incluido lo relativo a continuar o no un embarazo. En tercer lugar, en materia de anticoncepción, observamos con preocupación lo dispuesto por la norma oficial mexicana referente a servicios de planificación familiar, la cual refiere el retraso mental término además discriminatorio como una condición para indicar la conveniencia de un método anticonceptivo permanente, oclusión tubaria bilateral en el caso de las mujeres y la vasectomía en el caso de los hombres, lo cual asume la idea de que las personas con discapacidad intelectual no deberían poder reproducirse. Esperamos que esta norma cambie en, este, en esta administración. Y desde Gire, por supuesto, reconocemos que en México han existido avances importantes en el reconocimiento de los derechos reproductivos de las personas con discapacidad. Sin embargo, ante esta comisión hoy denunciamos que aún son insuficientes y que las barreras jurídicas y la criminalización legal y social del aborto son actualmente uno de los mayores impedimentos para que las personas con discapacidad gocen de manera plena sus derechos reproductivos en nuestro país. Muchas gracias y le paso la voz a mi colega Fernanda Vanegas del Centro de Derechos Reproductivos. Muchas gracias, presidenta, comisionados, personal de la Secretaría Ejecutiva. Mi nombre es Fernanda Banega, soy directora asociada en el Centro de Hechos Reproductivos y agradecemos a esta honorable comisión por este espacio. En base a lo anterior, voy a respetu respetuosamente solicitar a esta honorable comisión en nombre de mis compañeras eh, un breve petitorio para dejar después espacio a que mis compañeras puedan responder de forma específica algunas de las preguntas primero quisiéramos solicitarle a esta comisión pedir a los estados la adopción de reformas legales que reconozcan y garanticen el ejercicio pleno de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad eliminando figuras de sustitución de voluntad y promoviendo la presunción, la presunción de capacidad legal. segundo desarrollar y difundir guías prácticas y normativas sobre la implementación efectiva de sistemas de apoyo que faciliten la toma de decisiones de las personas con discapacidad. Tercero, asegurarse que las personas con discapacidad tengan acceso al aborto como un procedimiento de salud, el cual debe estar disponible a libre demanda, conforme a las directrices de la Organización Mundial de la Salud adoptadas en 2022. También solicitar la garantía de que todas las infancias y adolescencias reciban educación sexual integral en entornos inclusivos, adaptada a la edad y capacidades evolutivas, y sean sensibles a las necesidades de discapacidad de la persona también solicitar formar al personal sanitario para que preste servicios basados en la dignidad, respetando la autonomía de las personas con discapacidad. Alinear la legislación nacional con los estándares establecidos por la Corte IDH en el caso Angulo Losada versus Bolivia para identificar, investigar y sancionar los casos de violencia sexual contra las mujeres, niñas y adolescentes con discapacidad establecer un mecanismo de denuncia accesible y adaptado a las necesidades de las mujeres y niñas con discapacidad, incluida la capacitación del personal del sistema de justicia para garantizar el acceso pleno a la justicia, a servicios de salud y a todos los servicios sociales que estas personas puedan requerir. Solicitamos también que la comisión as oh, Ah, perdón. Lo lamento. Lo lamento mucho. Voy a, voy, a, voy a ir más lento y además voy a cerrar. Solicitamos también a esta honorable comisión pueda solicitar a los estados de la región proporcionar cuidados integrales a mujeres víctimas de violación, incluyendo acceso a la anticoncepción oral de emergencia y acceso a servicios de aborto. Asimismo, consideramos importante eh, impulsar a esta honorable comisión que, en el marco de sus mecanismos de monitoreo, pueda adoptar y transversalizar el enfoque de discapacidad en sus análisis. Y saludamos que estén redactando y elaborando un informe sobre la materia. Pedimos también a la comisión que pueda otorgar todas las facilidades posibles y las adaptaciones necesarias para que las personas con discapacidad y las organizaciones que en ellas participan puedan participar en igualdad de condiciones ante esta comisión. Además, eh, estaremos enviando a esta comisión eh, un escrito con mayores detalles como datos estadísticos, como ejemplos de buenas prácticas, también en respuesta a las preguntas realizadas por la presidenta Clark y por la comisionada de mes. Para cerrar, quisiera dar la palabra a mi compañera Sabrina Pachón, quien va a dar también respuesta a los comentarios de la mesa de la comisión. Muchas gracias. Permítame un momento, por favor. Bien, muy buenas tardes nuevamente. Entonces, cuando hablamos de la relación entre aborto y discapacidad es algo multidimensional. Entonces, hablamos primero de que existen experiencias en países que prueban los fetos porque detectan el síndrome de Down y sugieren que la práctica del aborto es el estándar eh, del derecho internacional. Adicionalmente, permítame en un momento, por favor, la estoy viendo pixelada. Qué pena con ustedes. Voy a tratar de responder oral. Tengo problemas con la conexión. Eh, la relación entre aborto y discapacidad es multidimensional, pero solemos creer que está basada en una única dimensión, y es el temor por la discapacidad, especialmente la idea de que las mujeres reproducimos la discapacidad. Y eso... Es una relación que todavía no está totalmente documentada, pero la seguimos distribuyendo. Se distribuye y se reproduce en hospitales, escuelas, familias, hogares. Es, un, es, una, es, la, es la asociación más rápida que tenemos. Sin embargo, la experiencia ya la hemos visto, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos y de Inglaterra, que se han creado leyes específicas para que se desarrollen pruebas prenatales para detectar el síndrome de Down bajo el argumento de que las personas con discapacidad somos demasiado costosas para el sistema y que es, este tipo de propuestas permiten generar una mayor estabilidad del sistema de salud a futuro. Las pruebas no han demostrado ser fal falibles. Se han encontrado casos de pruebas donde se sugerían las madres que debían abortar porque tenían un, eh, un, eh, un hijo futuro con síndrome de Down y el resultado fue que no era así. Sin embargo, estas pruebas fueron ordenadas y establecidas como obligatorias durante el proceso de, de embarazo. Eh, en general, cuando pensamos en el aborto genético, debemos recordar que es una intencionalidad frente al aborto. Y esto implica que eh, pensamos o que debemos entender que hay una... Un, una una intencionalidad una acción directa y una intencionalidad frente a esto es decir no todo embarazo y no toda mujer con discapacidad que quiera acceder al aborto está cometiendo eh, un aborto genésico debemos pensar que en aquellos países donde el aborto es un derecho para las mujeres porque reconocemos que tienen autonomía reproductiva las mujeres con discapacidad somos mujeres la discapacidad no es nuestro género y debemos empezar a reconocer y a transformar la idea de que las mujeres con discapacidad no podemos tomar decisiones sobre nuestra reproducción porque son decisiones muy complejas decisiones que otros sí tienen la posibilidad de tomar porque hay un otro que es más sabio que nosotras y dejarle perder el miedo a la maternidad desafortunadamente estos casos de abortos forzados no son tampoco genéticos una mujer con discapacidad que se le obliga a abortar es porque tenemos miedo de que sea madre y eso no atenta directamente contra la discapacidad, atenta contra nuestra autonomía reproductiva. Gracias. Good afternoon. I'm going to give additional comments on legal capacity. All people. have the right to decide the number and interval of their children the right to carry out <clears throat> proactive plan with medical assistance or, the, or that of a recognized midwife in a hospital or alternative setting article 25 of the convention on the rights of people with disabilities explicitly recognizes the rights to reproductive Health of persons with disabilities, while Article 12 of the same instrument recognizes the right to legal capacity on an equal basis with people without disabilities, meaning that we have the right, we are both holders of rights and exercisers of those rights. <clears throat> the Inter American Court of, of Human Rights has pointed out that legal. Rights of persons with disabilities acquire special importance when they have to make decisions regarding their health, especially considering that women living with disabilities are often deprived of control over their sexual and reproductive health. <clears throat> women, girls, and trans men and gender diverse people with disabilities must be able to exercise legal capacity to make decisions about their health and Reproductive rights, including decisions related to their reproductive autonomy and consent to establish sexual relationships, consent to medical treatment, among others. To this end, states must ensure that they have appropriate and accurate evidence based information about sexual and reproductive rights, which must be available in accessible formats in a manner that we can understand. Likewise, women, girls, and trans men and gender diverse people with disabilities have the right to supported decisions, making tools if we so choose. States should consider establishing protocols that regulate and require free and informed consent of girls and young women with disabilities to all medical procedures in Colombia for example, a standard on the provision of sexual and reproductive health services to persons with disabilities have recently been adopted, which contains references to the provisions of reasonable accommodation, including supported decision-making. Um, and that just means that an individual um, who is trained to help uh, people make decisions who need assistance, Help them weigh out all aspects of the decision and explain the questions in a way that they can understand um, and weigh out the pros and cons with them in a supportive manner that is not influencing their main decision and then helps them carry out that decision. bueno gracias solo para cerrar un poco las dos interventions de mis compañeras queremos entonces en so términos de la capacidad legal. Capacity, Eh, recalcar el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos eh, de las Personas con Discapacidad, sobre capacidad legal, y el 25 que habla sobre derechos sexuales y reproductivos, en donde lo que se busca es que los estados eh, legislen alrededor de la capacidad legal en términos de la autonomía y la... Eh, capacidad para tomar decisiones de las personas con discapacidad y llevándolo al tema del aborto puntualmente, entonces, desde que las personas gestantes con discapacidad puedan tener la posibilidad de tomar decisiones sobre sus propios cuerpos. Eh, esto no quiere decir que permitir el aborto en, los, en todos los escenarios implique que sea correcta la, la interrupción voluntaria del embarazo por causa de la posibilidad de una discapacidad una vez el feto haya nacido. Esto qué quiere decir que la obligación de los estados no está solo en legislar eh, en, en estos términos de la autonomía y la capacidad legal, sino también de que estas legislaciones sean acompañadas de acciones de pedagogía y demás para los prestadores de salud, de los servicios de salud que atienden a las mujeres o las personas gestantes, para que la información que se les dé en caso de que, de que reciban uno de estos exámenes, donde hay una posibilidad de que el feto vaya a tener una discapacidad en el momento de nacer, eh, sea información completa, clara y desde un modelo social de la discapacidad, que es lo que ocurre normalmente, que la información que se le da es totalmente incorrecta, donde se le dice que tener un hijo con una discapacidad es eh, una desgracia, por así decirlo. Entonces, el hecho de que haya información completa, veraz, clara, desde un modelo social de la discapacidad, va a permitir que la persona gestante pueda tomar una decisión específicamente sobre su autonomía y su voluntad y no desde ideas capacitistas, desde los estereotipos y etcétera, todo lo que ya han mencionado las compañeras, que existe hacia las personas con discapacidad. Entonces nos parece importante recalcar la importancia de que no solamente la legislación esté en términos de la autonomía y de la capacidad legal de las personas con discapacidad, sino también que vaya acompañada de... También legislación, pedagogía hacia las personas que prestan este servicio de salud para que la información deje de ser eh, mentirosa sobre lo que es la discapacidad y sea desde un modelo social de la discapacidad para que esas decisiones de las personas gestantes sean correctas desde su autonomía, su voluntad, si quieren interrumpir o no en el embarazo, pero no capacitistas. Muchas gracias. Y entiendo que nuestra compañera Verónica virtualmente también quisiera conectarse en un último minuto para dar una última respuesta. Muchas gracias. Verónica. Muchas gracias. Sí, muy breve, simplemente enfatizar en que los contenidos que tienen que ver con la educación sexual integral son contenidos, es información científicamente validada que tiene que ver con el cuidado y el respeto del propio cuerpo y el de los demás, la valoración de la diversidad humana, no tiene que ver con promover... Eh, el ejercicio de la sexualidad antes de tiempo sino con los que los contenidos son acordes a, a la evolución madurativa de los niños, niñas y adolescentes. Y así como no se impide que se le enseñe a los niños y niñas con y sin discapacidad a leer y a escribir, a hacer cuentas, tampoco debieran impedirse esos contenidos que en muchos casos incluso vienen adecuados para también ser incorporados por personas con discapacidad a través de materiales específicos. Y muy breve en relación a lo que preguntaba la comisionada sobre buenas prácticas, decir que en Argentina... Además del grupo de trabajo que ya mencioné, que depende de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva y resultaba una buena práctica para capacitar y transversalizar la temática de la discapacidad en lo atinente a los derechos sexuales y reproductivos, también existe un área de acceso a la justicia para personas con discapacidad, eh, el programa AdAJUS, bajo la órbita del Ministerio de Justicia de la Nación, que también... Es una política pública muy buena para el acceso a la justicia de las personas con discapacidad y que con el nuevo gobierno es otra política que peligra. Muchas gracias. Um, thank you very much. Um, Amalia. Would you like to make any remarks? Yes. Sí, muchísimas gracias, Roberta. Es un gusto. Es un gusto verlos a todos. Muchas gracias. Quiero hacer el comentario final de que... So sobre la lo que preguntabas específicamente, Roberta, eh, en relación a la al acceso a la justicia de las personas con discapacidad y la capacidad jurídica. El hecho de que se les niegue a las personas con discapacidad la, la capacidad jurídica que estén bajo el régimen de tutela les impide poder exigir sus derechos, les impide po poder decidir sobre su cuerpo y les impide muchas veces tener acceso. A la justicia. Así que... El, eh, los derechos de la, sexuales y reproductivos, como dije al inicio, tienen que tener un enfoque holístico porque eh, se a afectan a todos los demás derechos de las personas con discapacidad, a la autonomía, a la capacidad de decidir sobre su propio cuerpo, a la vida independiente y ser incluido en la comunidad. Por eso, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas ha promovido las directrices sobre desinstitucionalización incluidas las situaciones de emergencia, porque no es posible que sigan viviendo en instituciones. Por otro lado, como dije, la violencia se da tanto en los lugares privados como en las instituciones. Muchas madres creen que, creen que protegen a sus hijas con discapacidad al pedir su esterilización y están atentando gravemente contra su autonomía en lugar de impartirles educación sexual en, en lugar de informarlas adecuadamente de sus derechos. Creo que todo lo que han dicho las organizaciones aquí presentes es de un valor enorme y que debe ser tomado por esta eh, honorable comisión. Y si ustedes gustan, yo puedo enviarles también algunas respuestas más extensas sobre las preguntas que hicieron. Muchísimas gracias por permitirme estar hoy aquí con ustedes. Ha sido un honor. Thank you very much, uh, Amalia. This is not the first hearing that the Commission has held with civil society organisations on the situation of violation of sexual reproductive rights of people living with disabilities. We had one in 2018, and it was a multi-country hearing. Some of you may have been involved in that with Dominican Republic, Mexico, Guatemala, and Argentina. And then in 2023, we also had another hearing on the situation of women's sexual reproductive rights in Honduras, in which the part of that focus was also on women and girls with disabilities and just this year we had a hearing on human rights of women with disabilities in mexico where the lack of access to free and informed consent uh, for women with disabilities is one of the main issues, so this is a, sort of a recurring focus for us. And I suppose you are asking, we have we grant the hearings, but what does the commission do next? We do note that you have asked, you have a series of requests for us, but within the context of our work, we are also trying to to, to compile the standards in one document and to think through some of the issues. And for that, I would like to ask Commissioner Bunali if he could just speak to our report, which is in draft right now. Eh, muchas gracias, presidente. Sí, en los, eh, de, nos quedan todavía tres minutos, quizás voy a utilizar uno simplemente para decirles que la Relatoría de Personas con Discapacidad, y aquí quiero muy agradecer eh, a María Claudia, a Miguel eh, y a Pamela, quienes han sido la parte operativa de este informe, se ha venido preparando durante los dos últimos años un informe. Eh, que va mucho más allá de este tema sino, eh, y cubre muchos otros aspectos eh, relativos a los derechos de las personas con discapacidad, eh, que está centrado básicamente en el enfoque de reconocimiento de capacidad jurídica plena, en primer lugar, y en segundo lugar, en la necesidad de cambiar eh, estándares de derechos humanos y eh, prácticas constitucionales y legales desde la perspectiva del modelo social y de inclusión para dejar atrás el modelo médico. Yo creo que nuestro continente eh, tiene una deuda histórica con las personas con discapacidad y espero que este informe que se ha hecho en un proceso consultivo abierto, yo estoy muy seguro de que algunas de las organizaciones que están aquí presentes en esta audiencia pudieron participar en alguna de las consultas que mandamos, en las que recibimos muchas participaciones de la sociedad civil y también de los estados. Es, es muy interesante ver que los estados también nos mandaron algunas eh, participaciones muy interesantes y como producto de eso y de eh, trabajo interno de comparación con otros estándares de la ONU, con estándares de tribunales constitucionales y cortes supremas de nuestro continente y otros países, pues surge este informe que está en su fase final de producción. Muchas gracias. Thank you, um, Carlos, uh, Commissioner Bernal. I want to thank everyone for your presentations here. Yeah, we have some questions that we've asked, and uh, I thank you for your indication that you would send us some guidance on some of those questions. I think about the question of statistics on forced sterilization, forced pregnancy, forced abortion, forced contraception, or lack of access to contraception. And also the question that uh, I think our Executive Secretary posed about what uh, sort of Helps us understand, on one hand, the the denial of women's autonomy is actually forced pregnancy. and on the other hand, black women's autonomy is also forced sterilization, which think looks like looks like they are in in contest, but in fact, there may be a unifying uh, framework which helps us explain what is happening here. Um, and I want to thank uh, Amalia for reminding us that what we need is a holistic approach. And the holistic approach starts off with this very, very strong presumption that women and girls, uh, in all of their diversity, have the right to personal integrity, to autonomy, freedom to make the choices in their own lives based on their own circumstances, and that those rights have to be exercised with the cross cutting right of equality and non discrimination, which, of course, are the real, is at the very heart of the human rights framework, that, that we are all equal. And all of us are, should be should be protected from non-discrimination and discrimination in in health services, in education, in, in absence of social protection and impunity. All of those are issues that are multiplied and exacerbated for um, uh, women and girls with disabilities, given the level of stigmatization and exclusion, marginalization, and and control and domination that exists at all levels in society, starting within the families. Are perhaps not well enough understanding the situation of disability communities and of course um, cultural practices that are discriminatory embedded in state practice um, so i thank you very much for reminding us of that and also for your for your for your authoritative voice that we have been listening to very closely and will also shape our review commissioner bernal of the work that is in progress on the report on women and girls living with disabilities I thank you very much and I want to um, bring a close to this this um, hearing and I would also like to take a picture um, with all of us here. Thank you very much. Well, we can can go, go the there. Yes. And also of course to thank the interpreters online um, in the room and also in the booths for allowing us to talk to each other and to understand better. Thank you very much and thank you Commissioner Demis for the reminder. Well, we can go there for the picture. Yes.